porque queremos informarte, Noticel, la verdad como es. El Departamento de Educación reconoce la brutal dificultad de la educación a distancia. La agencia también toma medidas para atender la deficiencia de los módulos que necesitan para impartir las clases virtuales. Pese a que el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, ha insistido que en las operaciones del cuerpo legislativo carecen de irregularidades, la oficina del Contralor señaló múltiples deficiencias en la contratación de servicios, el manejo de facturas y el desembolso de fondos públicos. Además, esta oficina revela irregularidades administrativas en Orocovis. Los encargados de la propiedad no realizaron los inventarios físicos anuales de la propiedad mueble del 2015 al 2017. Para más detalles, visita noticel.com y nuestras redes sociales. Reporto para ustedes, Yailin Rivera.